Hola amigos, les saluda Chureja Sos. En esta oportunidad les enseñaré a hacer Outram Camp Quest, en la cual nos dará una Bridge Sword y una Red Gem. Para esto necesitaremos los siguientes ítems: un Power Ring, un barril, 4 o más parcels, o el hechizo de Levitate si eres premium, y un nivel superior a 45. Es muy recomendable que vayas acompañado de un amigo, porque te enfrentarás a 2 Giant Spiders, y si vas solo, te enfrentarás con 4 Giant Spiders. Bueno, su ubicación es en Outram Camp. Para esto seguiremos los mapas, para llegar a este lugar. Al llegar aquí, necesitaremos un barril. Este se puede encontrar a las afueras de Rottingwood House, o simplemente comprarlo en cualquier tienda de decoración. Teniendo ya nuestro barril, tendremos que arrastrarlo hasta donde indica el video. Aquí tendremos que posicionarlo en la esquina. Haciendo esto, iremos por 4 llaves. Para esto seguiremos los mapas para hallar su ubicación. En todas las caves tendremos que hacerle clic a los árboles. Ya teniendo estas 3 caves, iremos por una cuarta. Para esto iremos un poco más al norte. Aquí abriremos con la llave 3303 y activaremos la palanca. Ya haciendo esto, tendremos que ir un poco más al sur a buscar nuestra Golden Key. Ya teniendo nuestra última llave, podremos empezar la quest. Para esto seguiremos los mapas. Hay que ser cuidadosos, ya que aquí nos enfrentaremos con la Giant Spider. Aquí usaremos nuestras parcels. Debes saber que abajo hay orcos, por lo que puedes mover las parcels. Si eres free, lleva al menos más de 4 parcels. Bajaremos e iremos al norte. Aquí pondremos nuestro Power Ring y usaremos la palanca. Haciendo esto, nos daremos la vuelta y subiremos la escalera. Aquí con una rope subiremos el barril que pusimos. Ya con esto lo arrastraremos hasta donde nos indique el video. Una cosa muy importante es que los ghouls pueden romper este barril, así que ten cuidado que no lo toquen. Tenemos que ponerlo allí, a donde nos indica el video. Una vez poniéndolo ahí, iremos a activar una palanca. Seguiremos los mapas. Ya aquí usaremos la palanca y regresaremos donde dejamos el barril. Para esto necesitaremos un amigo para que nos ropee, como lo hicieron con el barril. Bueno, y si no tienen un amigo y fuiste solo a hacer esta quest, tendrás que ir de nuevo por el lugar donde la Giant Spider, por lo cual es siempre recomendable ir con un amigo. Ya aquí abriremos la puerta con la key dorada. Y eso ha sido todo el video, espero que te haya gustado. Si fue así, dale un me gusta. Suscríbete si no lo estás. También, si no es de mucha molestia, comparte este video. Dale like a mi página de Facebook. Cualquier duda, consulta o sugerencia, responderé por ahí o en los comentarios. También dale like a la página Tibia Tutorial Quest, en la cual nos ofrece Mount, Archivements, Quest, nuevas actualizaciones,
y mucho más. También suscríbete a un canal amigo, Luis Gameplay Tibia, que nos ofrece videos de pequeadas y también está sorteando una cuenta en Tibia. Para participar solo tiene que estar suscrito. Y eso ha sido todo. Se despide Churejazos.